始めましょう。こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y precisamente hoy tenemos un programa donde vamos a hablar un poco del cómic de Punk Rock Jesus, que la verdad a mí me gustó bastante. Me recuerdo mucho mis épocas mozas escuchando punk, esa ideología radical, inclusive recalcitrante que en alguna vez tenía. Me gusta bastante este movimiento, me gusta bastante esta, subcultura, esa cultura, esa música. La rebeldía que en ese momento, más en mi adolescencia, me recordó bastante. Y me recordó otra cosa de Sean Murphy, que por ahí ya habíamos reseñado también lo que es el Caballero Blanco, de lo que estaba haciendo de Batman. Pero la verdad, este es un cómic muy diferente, muy muy, no sé, si es como para cierto nicho, si es como para, yo sí lo recomendaría a alguien que de la transición de secundaria a prepa, porque sí, más o menos esa es como la mentalidad de este chico, ¿no? De J2 o de Chris, que es el personaje principal. Pero pues ahorita hablaremos más de este personaje que me gustó bastante. Yo la verdad lo leí sin saber, sabía que era bueno, pero sin saber le entré y dije, pues vamos a reseñarlo, vamos a recomendarlo porque vale la pena echarle una ojeadita. Yo tengo desde hace un buen el hardcover. También revisé y dije, ok, hay algunas páginas que están como pegadas o por ahí tiene como un mal como mala tinta, algo así, pero dije, ya me acordé de dónde salió, ¿no? Ese lo compramos, creo, en el Comic Rock Show, si no mal recuerdo. Pero sí, viene un poco la tinta con, viene rara, pero pues está padre, está, me gusta por la temática que es de punk y rock, pues sí. Ahorita hablamos de él, vamos a entrarle a las noticias también, vamos a entrar a las noticias y pues vamos a darle comienzo. Yo soy Rome, estás en la Cumbancha Comics y muchísimas gracias a la gente que nos escucha. De hecho, nos escuchan bastante de Estados Unidos, les agradezco bastante. Ahora sí que desde donde nos escuchen, échenos un gritito por ahí, manifiéstense ahí, déjenos amor a la Cumbancha. Y también recuerden que estamos en Spotify, estamos también en iTunes, iVoox, Archivos URG, también estamos en YouTube. Y les recordamos que el audio pasado, el 253, ya lo volví a resubir, así que si le quieren dar una oportunidad otra vez a ese audio, pues ya lo volvemos a resubir. Ya no está tan alto el volumen de la música, no sé por qué se subió bastante. Esa vez sí tuvimos dificultades técnicas, que ha cambiado las fechas de entrega del podcast. Van a regresar los sábados, pero por este mesecito yo creo que se quedarán en lunes, yo creo, por ahora, y cambiaremos las entregas de los videos también de YouTube. Los entregaríamos el sábado en la mañana,
pero por ahora en este mesecito, que sí se nos puso bastante difícil, ya sea por los problemas técnicos y por ahí otras cosas que les estaré platicando, que sí sí la vi complicada, pero pues ya estamos acá, ya estamos un poco mejor y pues ya se la estaré platicando, qué pasó. Y pero por ahora pues vamos a con las noticias, y la verdad van a ser programas cortitos, les digo, porque a lo mejor y no me da lo que es la voz, pero trataré de hacer lo mejor posible del podcast, ahora sí con el audio bien. Y vámonos rápido con las noticias, aquí va la cortinilla. Noticias. Vamos a empezar con las noticias, y por ahí que el DLC de Last of Us estará gratuito, y pues yo creo que en lo que tú estás escuchando este podcast, yo creo que ya ha de estar por ahí el DLC, y pues chécate por ahí si ya se puede descargar y pues disfruta ahorita que tú puedes revisar lo que es Last of Us. También en PlayStation Pro no garantizan que corra Marvel Avengers a 60 frames por segundo, o sea, que vea la calidad del videojuego, que lo puedas ver en su máxima expresión en PlayStation 4 Pro. Pues no lo van a garantizar. Yo creo que este juego iba más desarrollado para ya lo que es la nueva generación, y pues es comprensible, pues ya son los últimos lanzamientos para la PlayStation 4, y pues sí, estaremos viendo que algunos estarán bajando su rendimiento, pero pues si es jugable, pues si es si está divertido, pues céntrale. Ustedes saber, ahí pónganle en los comentarios que tanto notan mucho los bajones de frame, o de plano dices, no, pues no los noto tanto, o si de plano eres un quisquilloso a mil y ves los bajones de frame. Así que por ahí chécanos. Chécalo. En otras noticias tenemos que Mel Gibson tiene problemas de demanda, no tanto por el nombre, sino por pusieron la cara del señor Mel Gibson, el buen y racista Mel Gibson, en un envase de miel. No sé qué decir en esto, pero pues hay cositas. Y aparte yo quiero de esa miel, porque bueno, me gusta el trabajo del señor Mel Gibson, no de las tonterías que luego hace, lo racista luego, pero pusieron la cara de Braveheart, el de corazón valiente, pusieron esa cara. Yo dije, órale, qué buen rostro. Dije, a lo mejor el Rom es el diseñador, pero no, está muy, muy, muy interesante esa miel, el miel Gibson. ¿Qué cosas? Pero bueno, está interesante. Ustedes que puedan encontrar esa miel, sería la onda. La verdad sería como un buen recuerdo. O ahí donde puedas guardar tus clips o algo. Estaría muy buena ese tarro de miel. Pero bueno, en otras noticias, estas son localistas, ya que en la Ciudad de México, acá en México. Bien nosotros, bien creativos, ¿verdad? Los mexicanos, para ponerles nombres a nuestras ciudades. Pero bueno, sí, sabemos que el país se llama México y hay una Ciudad de México, sí. Parece que alguien extrajo lo que son varios juguetes, y dos son importantes, ya que los extrajeron del MUJAM, del Museo del Juguete Antiguo de México. Y al parecer, pues para ahí dicen, se especula que quizás sean por encargo, y por ahí son dos carritos grandes y pues los extrajeron. Por ahí había leído una carta del me parece que era del MUJAM, que comentaban de que no por tanto por el valor de los artículos o por los coleccionables, sino que están desprotegiendo bastante en estas épocas a lo que son los museos, y que si dejan que esto continúe o que no se ha resuelto este caso, pues puede que se haya apertura para otras piezas, ¿no? Que se la roben. Y hace mucho también habían robado piezas, bueno, bastantes piezas acá en México, pero que se lograron rescatar años después. Ojalá que pase lo mismo con el MUJAM y sus autos, que sinceramente no creo que sean mexicanos, siento que son extranjeros, pero esa vez sí fueron hace años que robaron piezas arqueológicas de, me parece que eran mayas o aztecas las piezas, y sí se lograron recuperar.
recuperar esas ya después de mucho tiempo. Pero estas, no sé qué tan... Así que esperemos que recuperen rápido esas piezas de este museo y que pues se cuiden los demás museos también. Así que en otras noticias tenemos que ya se está desarrollando el reboot de El Príncipe del Rap. Así que con, al parecer, con Will Smith, a lo mejor Will Smith sería lo que es el nuevo Tío Phil. Quién sabe, estaremos checando cómo está desarrollándose esta nueva serie, pero pues me interesaría mucho. A mí me gustó bastante lo que fue El Príncipe del Rap, así que ojalá que hagan una cosa muy muy buena, porque fue muy divertida en su momento El Príncipe del Rap con Will Smith. Así que en otras noticias tenemos que, y son tristes porque al parecer cierra lo que es DC Direct Toy Arc. Pues estaremos viendo qué es lo que pasa, porque híjole, pues ahorita sí está difícil la situación y pues algunas empresas están recortando bastantes presupuestos que pues no son prescindibles por el momento. En otras noticias tenemos que Mulan ya está disponible en Disney Plus, al parecer. Bueno, en otras noticias tenemos que Mulan podría ya estar disponible en Disney Plus el 4 de septiembre por $30. Así que pues, te pregunto, ¿tú la rentarías por $30? Esta nueva película de Disney live action, pues ya ahí lo estaremos comentando, ya que no será un agregado de Disney Plus, sino una renta, por así decirlo, ¿no? Y por ahí habían como comentarios de que no es mía la película, no la estoy comprando. Claro que sí, no la estás comprando, simplemente es una renta sobre tu renta de streaming, ¿no? La renta de la renta, por así decirlo. Pues, si quieres comprar la película, pues espérate a que salga al Blu-ray, ¿no? Así que pues estaremos viendo y pues, a mí se me antoja ver qué tal está. Me gustaría reseñarla y y por ahí, ¿no? A ver qué dice la señorita M, porque es fanática de Mulan. Aquí sí de plano les crespó un poquito lo que son el cambio de personajes y por ahí algunas ascendencias, pero pues de ahí en fuera, pues si está bien la historia, le cuentan bien lo que es la narrativa de Mulan, pues yo creo que la señorita M estará contenta, pero de antemano, pues sí, como que se pone ahí media, se encrespa un poquito por la temática de Mulan. En otras noticias tenemos que Xbox tendrá un nuevo modelo para lo que son para lo que es su nueva consola. Será un poco más barato y podrás jugar aquí lo que es Halo y Gears. Así que pues habrá dos lanzamientos de esta Xbox. Yo no sé, por ahí habíamos visto o que se había especulado bastante de que la Xbox, y no recuerdo si la PlayStation, para recortar presupuesto, ya no traerían lo que es el lector de discos, así que nada más sería digital. No sé si con esto pretendan que sea más barata la consola. Ustedes por ahí pónganlo en sus comentarios. Se irían de plano ya directo por lo digital, ya que sea más barata la consola, o de plano ustedes sí preferían tener sus lectores de discos y tener los discos en físicos. Si a mí me lo preguntan, yo me iría por el lector. Yo me iría físico. En otras noticias tenemos que Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger se estrenarán como papás. Así que pues enhorabuena para el señor Chris Pratt. En otras noticias tenemos que falleció el luchador llamado Kamala a los 70 años de edad. El gigante de Uganda, que lo vimos pelear aquí en México, y también estuvo la EMLL, y pues ahora sí que descansa en paz. Sí vino a darse una vuelta por acá el señor, y pues la verdad era entretenido verlo en el show, y pues lamentablemente se nos adelanta en el camino. Así que el señor Kamala ya está en la arena celestial repartiendo y dando pierrotazos. En otras noticias tenemos que
tenemos que hay proyectos para los nuevos casting de Star Wars. Podría estar Adrián Arjona, por ahí también está lo que es Diego Luna, por ahí estaremos viendo varios casts y a lo mejor volvemos a ver a lo que es el Escuadrón Rogue One. Así que en acción, la verdad a mí me gusta esa película de Rogue One. Ustedes por ahí pónganlo en sus comentarios qué les está pareciendo este tipo de entregas y que pues están separando de lo que es el universo por ahora de Star Wars. Y pues está bien, no está mal, por ahí coméntenlos. Pero a mí se me hace bastante interesante lo que está haciendo y más con Mandalorian. Diría la señorita M, Baby Yoda y su nana, ¿no? A mí me da mucha risa eso, a mí no me molesta, pero bueno. Ah, en otras noticias tenemos que hay pistas que apuntan que Crash Bandicoot 4 podría estar llegando también a la Nintendo Switch. Así que, pues, gran sorpresa. Imagínense, Crash estaría llegando a la Nintendo, ya que pues lo estábamos viendo que va para la PS4 y también para el Xbox One. Así que, pues, vaya sorpresa de este que nos está dando el emblema. Prácticamente era el estandarte o la mascota insignia en algún momento de PlayStation, y que pues ya lo podamos ver ahí en Nintendo, pues suena interesante. No creo que sea al revés, que vayan, es que vamos a ver a Mario. No creo, quizá les por estén otra licencia, pero Mario no creo, no creo que salga de ahí de Nintendo, a menos por un rato, pero lo veo muy difícil. Ahí sí Nintendo es medio celosillo con sus licencias. Otras noticias tenemos que la adaptación de Doom podría ser tan maravillosa como la película del Señor de los Anillos. Así que pues desde hace mucho se rumoraba la realización de Doom, y a ver qué es lo que nos presentan, pues y pues lo van a hacer como igual o grandiosa como el Señor de los Anillos, pues ya lo estaremos esperando. Y pues enhorabuena si la hacen de esa manera. En otras noticias tenemos que Animal Crossing ya es el segundo juego más exitoso de Japón. Eso ya lo habíamos comentado, que pues se acabó como pan caliente. Así que pues sí esperamos que Animal Crossing sea algo importante en Japón y también acá en Latinoamérica. Nada más guiño guiño, ahí coméntenle a la señorita M cómo está de adicta con Animal Crossing. Así que me imaginé si a ella le gustan bastante los juegos de ese estilo de Animal Crossing, y pues yo sabía que iba a estar ahí pegada, adicta a Animal Crossing, ese tipo de juegos, no sé, como muy a la estilo Sims, más o menos, ¿no? A los Sims. Así que si en algún momento ella fue adicta a los Sims, ahora con Animal Crossing, dice quítate que ahí te voy. Un saludo a la señorita M. En otras noticias tenemos que se filtra el control de Xbox, y aquí y por ahí ya están lo que son los panfletos, y se puede ver por ahí en algunas imágenes que pues no rompen con el diseño original de los controles de Xbox. Por ahí puede ser un poco más ergonómicos, por ahí los agarres o las empuñaduras o lo que son los botones y los pads, pues por ahí andarían cambiando algo de textura, pero pues se nota que es muy similar, que no han roto con su estética principal. Pero pues Xbox la verdad lo ha hecho bastante bien con los controles. Ahí sí mis respetos para Xbox, que de los controles que he tomado, es uno de los mejores controles que he probado para videojuegos. Xbox la verdad sí tiene bastante bastante bueno el control. Digo, las demás compañías no les piden nada, pero pero sí se siente una diferencia jugar con el Play, con el Xbox y con el Switch, por así decirlo, también, ¿no? Un control de Nintendo, el que sea. Y como que Xbox no varía mucho, pero ha ido evolucionando sus controles de alguna u otra forma. En otras noticias tenemos que Umbrella Academy está acusada de antisemitismo, así que pues ahí estarán
estarme ustedes viendo qué es lo que pasa con esta serie. No sé si ya la vieron, a mí me gustó bastante cómo es que fue transcurriendo esta segunda temporada. Necesitamos leer el cómic para decirles, reseñarles esta perlita. A mí me gustó bastante, y que ha cambiado del cómic a la serie de televisión. Yo no vi el cómic en su momento, por el escritor, que es el músico, no me llamó tanto la atención, pero cuando vi cómo lo desarrollaron, dije, ah, caray, sí, tengo ganas de ver lo que es el cómic. Así que pues estaremos bien. No creo que sea tan lo que le están acusando. Luego pasa que la ven con muros y tranchetes algunas cosas, pero pues ustedes comenten, ¿no?, si es verdad estas acusaciones que le están haciendo. Yo digo que no, pero pues ustedes tienen la mejor opción. En otras noticias tenemos... Ah, esa sí me cayó muy, muy de raro. No sé ustedes, pero híjole. Como que sí se me hace un duro golpe. Porque dicen, tras el divorcio de Edward McGregor, su esposa se estaría llevando el 50% de lo que es las ganancias o las regalías de Star Wars. Órale, no sé. Yo entiendo que se le tiene que dar una pensión a su esposa después del divorcio, dependiendo cómo hayan quedado en separación de bienes, ¿no? Si son mancomunados o de plano se van a la mitad, ¿no? Pero no inventes, ir directamente contra las regalías de Star Wars, ahí sí ya se me hace como plan con maña. No sé ustedes qué opinen, dejen sus comentarios. Y al pobre Ivan McGregor me lo trasquilaron con el 50% de las regalías de Star Wars. No, pues, híjole, no sé. Y además no sé cuántas, si es bastante o poquito dinero, no sé. Pero es Star Wars. No sé. Por ahí pónganle sus comentarios qué opinan sobre esta noticia. Y pues esas fueron las noticias. Y vamos rápido con lo que es la recomendación del cómic Punk Rock and Jesus. ¿Qué revisamos esta semana? Punk Rock Jesus es un cómic que... es un tema bastante complicado. Sí, es en una época muy actual. Me gusta, como entre futurista y actual, porque ya toda la gente es como la tecnología nos dio el alcance a opinar. Y no importa de dónde seas, puedes opinar de lo que tú quieras contra el tema que tú quieras. Afortunadamente o lamentablemente. Ya eso depende de la perspectiva de que se le dé y el contexto. Aquí crean un programa para crear lo que es la segunda venida, ¿no? Lo que es el regreso de Jesús, por así decirlo. Toman mucho el simbolismo del cristianismo, ¿no? Con el sudario, con el sudario de Turín, ¿no? Ahí por ahí, los que saben un poco de estas historias, de estos libros, se supone que en algún momento, cuando fallece él, lo ponen en algún momento es cubierto por un manto. En algún momento Jesús se dice que fue cubierto por un manto, y pues ahí queda lo que es su ADN, por así decirlo, o queda lo que es su estampa, ¿no? Su cuerpo completo, por así decirlo. En algún momento se cree que es un dibujo de Da Vinci, que es un autorretrato. También en el cómic tratan como la veracidad de ese sudario, ¿no? Hablan de ciertas incongruencias también, hablan de en el tiempo, vaya, que tiene más tiempo, que tiene menos tiempo, por lo que es la comparación o lo que es el análisis de carbono de esta pieza. Y pues por ese punto empiezan a tratar de clonar, ¿no?, a Cristo, por así decirlo. Y lo logran en algún momento, lograr tener el ADN. Contratan a una doctora que pues hace posible esta aventura científica.
y en prácticamente quieren reconstruir lo que fue lo que es estos antiguos quieren reconstruir la historia detrás de esta religión. Mucha gente, como sabrán o como se podrán imaginar, mucha gente se paró de pestañas en el cómic hablando de eso, ¿no? Se formaron bandos, el J2 le hablaron, le llaman a este programa J2 y muchos se abalanzan contra, ¿no?, de este programa, ¿no? Otros no, lo ven muy esperanzador y prácticamente lo venden como un reality show que para estos tiempos o para la época, pues se me hace muy no incongruente, pero sí se me hace que, híjole, sí pasaría, ¿no? De esas situaciones que dices, y no, pues como humanidad sí, siento que sí, sí llegara a suceder y sí lo venderían de esa manera. Total, realizan lo que es la inseminación artificial y no nada más nace un niño, sino nacen dos. Es una niña y un niño, pero el que le dan más explotación es a Chris, porque la otra prácticamente, el dueño de este nuevo proyecto, pues prácticamente desaparece a la niña, pero es rescatada por la científica. Va transcurriendo el tiempo y prácticamente la madre, tenemos que Gwen pues es elegida para este programa, para esta segunda avenida, es la virgen prácticamente. Por ahí también tenemos a Thomas, que también se me hace un personaje bastante interesante. Prácticamente Thomas, pensé que iba a ser el personaje principal, ya que Thomas prácticamente es un mártir. Sus padres estuvieron inmiscuidos en férreas protestas, estuvieron inmiscuidos en pues sí, en prácticamente en una guerra, ¿no? Y muy al estilo a las cruzadas, pero no es que fueran caballeros, sino que fueran con armamento pesado, prácticamente como si fueran soldados. Así que sí, eran una organización con un pensamiento radical, así que es bastante interesante. Pero también así como vivieron, así murieron. Y Thomas, lamentablemente, sus padres mueren de esta manera. Más adelante se cuenta, no te lo dicen directamente, pero más adelante se cuenta de que sus padres prácticamente fueron parte de una fachada o un cabo suelto que tenían que cerrar, y simplemente Thomas fue tomado como un como otro soldado más para lo que es para estos radicales. Uno más, ¿no? Y lo toman y lo convierten en un T-800 prácticamente, porque es alto, es masivo y prácticamente lo convierten en eso. Yo lo vi así, así como que, bueno, ahorita les voy comentando más la historia, o por qué lo veo de esa manera, o por qué le veo similitudes con Terminator. Thomas pues va creciendo, en algún momento su madre, Gwen, se vuelve prácticamente loca porque no puede salir, su hijo no tiene una vida normal y le están enseñando prácticamente todo lo que es la religión, prácticamente puro creacionismo, no lo están dejando ser libre ni lo están dejando escoger, prácticamente no lo podrían le están escondiendo toda la información que hay detrás de, o toda la historia que hay detrás de, y simplemente le están enseñando lo que viene en la Biblia, por así decirlo. En algún momento Gwen se revela, trata de escapar, en algún momento ya les harta al programa J2 y la corren, ¿no? Y en algún momento quiere volver a regresar y es ahí donde detona, porque ya Chris ya va creciendo, pero ya se está haciendo unos cuestionamientos, ¿no? Como que acepta lo que está pasando, pero al momento de que cuando regresa su mamá por él, es ahí donde la baten. Es muerta, y Chris ahí es donde cambia radicalmente, ¿no? Ya vemos cómo va cambiando, porque es un clon, ¿no? Es un clon de Cristo, y de plano cuando muere su madre, ¡pum!, es ahí donde explota la bomba, ¿no? Prácticamente
como este Thomas, tiene música rock, tiene bastantes libros, prácticamente todo el mundo se destapa, ¿no? Empieza a ver la información sin ninguna censura, sin miramientos, prácticamente le dan rienda suelta y prácticamente este hombre o este joven, porque no tiene más de 16, 17 años, se convierte en un punk hecho y derecho con argumentos. Y es lo que me gustó bastante, porque sí, de plano empezó a investigar, empezó a ver que eran los bistres que hay detrás de la religión, de lo que es el raciocinio, de la evolución, bastantes y la sopesa, ¿no? Y empieza a tener su propio criterio, ¿no? Y les digo, hasta volverse punk, y prácticamente acaba con lo que es este nuevo reality show, que deberían de leerlo, no sé si es como un despertar a una realidad, ¿no? Después de estar en una burbuja, a ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Donde hay hambre, donde hay tristeza, donde hay prácticamente caminos que no siquiera ha pasado pasado la luz de Dios, por así decirlo, porque los hay, y él lo comprende, ¿no? Y él se va a una banda y se va a tocar, y prácticamente el movimiento punk, aunque no es muy popular en algún momento, seamos sinceros, el movimiento punk no es tan popular como otros movimientos, y menos ahorita en estos tiempos, sí es muy muy de nicho, por así decirlo. ¿Qué otras representaciones nos dan? Y me gusta bastante, me es interesante, porque nos recuerda mucho a bandas como lo que es los Mephist, lo que son Ramón, The Clash, The Black Flag, Dead Kennedys, por ahí, Bad Religion, Nuffox por ahí, los Strokers, New York Dollars, Rancid, MC5, o sea, hay bastantes bandas, pero aquí en estas, las principales cuatro, por las portadas de los cómics, a mí me gusta bastante. No les voy a decir de qué va o qué termina el cómic, pero deben de leerlo, digo, por ahí va esta parte, ¿no? Cómo es que Jesús se volvió punk, y hay razones con que dices, chin, yo creo que sí pasaría, ¿no? Me gusta esta parte de Sean Murphy, que es lo que realiza con estos con este cómic, porque es muy cinematográfico. Sí, sería fácil llevarlo como a la pantalla grande. No sé si sea su intención en algún futuro, yo lo aplaudiría. Sí, sería muy cyberpunk, ¿eh? O sea, sí sería como al lado de Blade Runner, si lo hacen bien, sí se podría estar como al ladito de esas películas futuristas, y así al lado de Blade Runner, ¿no? Así dije, wow, porque sí son temas como muy muy comerciales, son muy temas muy futuristas. Hablamos de la clonación, pero también como de este reality show, también tenemos tienen engaños, ¿no? Con hologramas. O sea, sí hay bastantes de dónde tomar para un tema muy cyberpunk, por así decirlo. La verdad sí me gustaría verlo. Que otra cosa también que me recordó, hay un texto, no me acuerdo dónde lo escuché, donde un niño sí necesita escuchar punk. Y pues, ¿por qué no hablar un poquito de punk? Ahí ya les dije algunas bandas. Por ahí está Blink 182. Escúchenlas, la verdad sí. Exploited por ahí también está, Crash por ahí también, Dead Boys por ahí, escúchenlo. Charger GBH, mis bandas favoritas en punk, curiosamente son argentinas, no sé por qué, pero a mí me fascinó Ataque 77, Dos Minutos, muy buena, Los Violadores también, así se llama la banda, Flema, lo que son Todos Tus Muertos, Fun People, Boom Boom Kid. Comando Suicida, Sin Ley, Super Uva, La Baraja, Doble Fuerza,
no sé, o sea, hay bastantes y son buenas bandas, Doble Fuerza, Argentina, son bastante buenas. Yo sí recomendaría, no sé, diría, no manches, estás loco, Rome, pero sí, un niño debe de escuchar lo que es punk, así que es que le despierta algo, digo, si también está escuchando Mozart, si lo ponen de, es que es para estimular, ¿no? Yo pondría un poco de punk. Yo sí me iría con un poco de punk. Dependiendo también. Es que no todo el punk es apto para cierta edad, ¿no? Pero sí pondría un poco de punk. Hay algunas canciones, algunas melodías donde sí deberían de escucharlas. Les digo, este cómic de plano sí lo recomendaría para adolescentes. A mí me gustó bastante. Les digo, me hace sentido a ese recuerdo de cuando escuchaba más punk, o yo estaba era más un idealista, por así decirlo. Así era el Rome, sí salió en algún momento a protestas, en algún momento a pegar pegatinas en los pósters, en alguna vez a criticar a lo que es nuestro sistema de el IFE, sí, en ese momento cuando estuvo en su momento Enrique Peña Nieto en el poder acá en México, sí se usó bastantes revueltas, acá inclusive en Cuernavaca, yo sí estuve en alguna de ellas, pero sí, unos recuerdos de esos que tengo, ¿no? Como punk. Y como punk también, porque yo en la primaria, me parece, porque acá hubo un movimiento, no sé si recuerdan ustedes, los que no son de México, el ejército, el ZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pasó por acá por Morelos y hubo una temporadita en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, no sé, los que sean mayores o más adultos, hubo tiempo donde se pusieron varios punks, la música de protesta, rebeldes, zones, o sea, estuvo muy muy interesante. A mí, por eso es cuando yo iba al centro, me llevaban al centro, cuando escuchaba ese tipo de cánticos, cuando escuchaba ese tipo de sonidos o escuchaba ese tipo de consignas, pues a mí me volaba tapa de todos los sesos. Es por eso que les digo, sí debe de escuchar sus hijos un poco de punk, porque sí dije, caray, ese sonido, ¿qué pasa? No es el sonido clásico de alguna rondalla, de casi la música infantil, no soy tan fan, pero sí era una música que no hablaba de groserías, hablaba del campo, hablaba de libertad, hablaba de gente que se perdió en una lucha, gente que ha sido desaparecida por el gobierno, gente que viene de menos a más, por así decirlo. Hay otro tipo de géneros que también lo hacen y me gusta también, pero no, tampoco lo voy a recomendar ahorita, ¿no? Pero sí, me gustó ese espíritu combativo, ¿no? Del punk. Y así es como yo me acerco bastante, muy, bastante al punk. Pero no nada más ahí me acerqué al punk. Me acerqué más al punk por mis tíos, que eran menos mis villamelones, porque ellos se acercaron más como al punk, a esta música, por el rock mexicano. O sea, el rock mexicano tiene bastante, bastante que darle gracias al punk. Digo, pues el rock es un semillero para muchos géneros musicales, ¿no? Y más que nada viniendo de Inglaterra, lo que es la cuna del punk, por así decirlo. Pero toda la estética, toda la música, se utilizaba mucho como para el rock urbano acá en México, ¿no? Los estoperoles, lo que son las chamarras de mezclilla, sin mangas, sí, porque no eran chalecos, eran chamarras de mezclilla, y las rompían ellos, ¿no? Y les ponían estoperoles, separaban los pelos con gel y ya por ahí se andaban yendo a Vándaro, se estaban pegando sus monas de guayaba, búsquenlo en internet, no les voy a comentar que es una mona de guayaba, pero sí,
mis tíos eran de esos, ¿no? De que estaban escuchando a Kiss, o podían estar escuchando a Interpuestos, o podían estar escuchando a Trading Soul My Mind, de la banda de Alex Lora, que pues ahora es el Tri. Y por ejemplo, por ahí Bostick, por ahí nuestro, que ya se nos adelanta en el camino, nuestro Charlie Montana. O sea, sí era bastante la escena de, no puede decirse que de punk, pero sí del rock urbano, ¿no? No tanto como estas bandas que sí son meramente punks y que tienen este sonido. Ah, por ahí sí, Specimen. Specimen es una buena banda de punk. Yo sí la catalogaría por ahí. Por ahí yo he puesto música de Specimen. Pero sí, eso sería como el acercamiento de punk. Digo, imagínense toda esta mezcolanza. Y no precisamente lo vine a ver con desde Inglaterra, sino el semillero que se realizó aquí en México. Es raro cómo viene la música y cómo cómo se va transformando, por así decirlo. De hecho, yo hice un estudio de lo que es la música cumbia. Cumbia es la que sí, en algún momento hice una investigación, y más o menos cómo va de Estados Unidos a Sudamérica, llega a México y vuelve a subir, ¿no? O sea, es una mezcolanza y se hace muy muy rica. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Que no nos competen más que en los cómics y en la cultura que estos encierran. ¿Qué es lo que hace CM Punk? Aquí este cómic nos lo presenta en trazos blanco y negro, bastante buenos, bastante crudos. ¿Por qué los digo bastante crudos? En algún momento podemos ver escenas donde están los radicales y cómo es que Thomas va perdiendo su infancia, ¿no? Thomas, para cerrar, es el guardaespaldas de Chris, prácticamente, ¿no? Porque lo tienen mucha gente en la mira. Y pues lo está protegiendo. Y claro, son callos que se pisan bastante, ¿no? Y cómo tiene la simbología. Y cómo es que una cadena o una empresa puede tener nada más la primicia de tener nada más a Cristo, ¿no? En sus filas. Y simplemente que sea parte de su inventario. Pues, ¿a quién no le va a sacar ámpula? ¿A quién no le va a sacar a quién no va a pisar los callos, ¿no? Y cómo es que mucha gente fanática pues se vuelca contra esta empresa y lo tilda de un falso mesías, por así decirlo. Es interesante, o sea, cómo es que lo adoran y cómo es que de un momento a otro lo odian. Así que, y cómo es que el fanatismo pues puede hacer bastantes estragos. Sí, pone varias telas de duda en este cómic. Lo hace bastante bien. Ah, ok. Lo que les digo de Thomas, prácticamente se convierte en el T-800 de Chris. Lo salva. Y es muy similar como lo que es el argumento de Terminator 2, ¿no? Inclusive tiene hasta su propia motocicleta, que es hermosa, es hermosa. El dibujo de la motocicleta es hermoso. Y sí tiene sus detractores. Y también pues esta parte donde su mamá trata de rescatar a Chris y pues no lo logra, ¿no? Y es donde este chico, Thomas, pues toma las riendas de ok, pues no puedo no puedo entregártelo, pero te lo voy a cuidar. Es buen cómic, les digo, chéquenlo. Es fácil lectura, es prácticamente una lectura muy muy ligera, aunque sí les digo, son como 6-7 cómics. Híjole, otro de los personajes, la doctora clona un oso, y híjole, a mí me duele cuando le dan crank al oso. Imagínense cómo es que algunos radicales o algunos, no es que no hay villanos aquí, hay simplemente de expertifas diferentes, pero ay no, el oso sí me dolió bastante, porque prácticamente es un clon, pero como le quitan lo salvaje, pero se vuelve es un oso polar, pero se vuelve prácticamente como un perrito, ¿no? Y convive bastante con Chris y su hermana, así que, y con Thomas, con todo el mundo, ¿no? Ya. Cuando sí, cuando en algún momento hay un asalto a este complejo donde tienen a J2,
se llegan entre las patitas al pobre eso, pero bueno, ya a ustedes les tocará leerlo, ya les tocará terminar este cómic. Sí sorprende cómo termina, sospechas más o menos cómo termina, pero sí es un buen cómic, bastantes personajes. Lo que sí, yo le haría la crítica que el personaje de Cristo, como lo vemos aquí en lo que es la portada del cómic que tenemos ahorita, no se me hace tan interesante el personaje. Se me hace más interesante el personaje de Thomas y de el personaje de Thomas se lleva las palmas, ¿no? Te llevas con, quieres saber más, ¿no? Porque prácticamente de él se está desvelando todo lo que es la historia, porque cada recuerdo, cada palabra que dice, o cada ¿cómo puede decirse? Cada flashback que tiene es uno de los flashbacks que dices, es uno de los personajes más ricos de este cómic, y se nota que ha crecido bastante por el autor, por Sean Murphy, que en serio, léanlo, chéquenlo, si lo pueden ustedes por ahí descárguenlo también, pero es bastante recomendado, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo más de La Cumacha Comics, y pues nada, cuídense, tomen sus medidas de precaución para que nos escuchemos y nos veamos la próxima semana. Y pues agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel VC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Corna Comics, nuestros amigos de Toy Collector. Y pues váyanos a dar amor también a nuestra página de Facebook, lacumancha.comics. También váyanos a dar amor al canal de YouTube, La Cumancha. También no se te olvide que estamos para Spotify, iTunes, iVoox, Archivos.org, y pues ahí puedes encontrar todo lo que son el podcast. Y les recuerdo que el podcast pasado ya se arregló el audio de la música, que estaba muy alta y no se escuchaba nada, ya lo arreglé. Si gustan darnos ahí por ahí escucharlo, escucharlo darnos otra oportunidad a ese audio y a ese podcast, pues ya está arreglado, ¿vale? Es todo por el parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye.